50.000 espectadores, amigos, bienvenidos. A nombre de RCN Televisión, desde 1974, el equipo deportivo Cali aspira a quedar campeón. Desde 1986 no participa en Copa Libertadores de América. Todas estas definiciones en esta noche crucial de RCN Televisión. Adelantó la feria de Cali, hoy con desfile de caballos, con banderas, en fin, con todo un verdadero espectáculo. Atención, gol en Millonarios, gol de Millonarios, John Mario Ramírez, gol de Millonarios, muy temprano. Aquí regresamos, porque se va a iniciar el partido entre Deportivo Cali y Atlético Nacional. Sonó el silbato, arrancó el compromiso, Pareja con el balón. Pareja un poquito atrás, dejando balón para que tome Alberto Pérez. Alberto Pérez con el esférico. Juega Alberto Pérez, está entregándose al medio. Está dejando sobre el costado para Carlitos Álvarez y este vuelve para que tome Alberto Pérez. Alberto Pérez va mirando en el fondo, allá va el Guigo Mafla. Golpe de cabeza del Guigo Mafla. Se corrió un poquitico sobre el costado. Rápidamente el jugador Víctor Borilla. La pelota viene primero para que recoge el equipo Deportivo Cali. Pelota hacia atrás completamente para que recoge el Chaca Palacio. Chaca Palacio entregando para Miguelito Calero. Miguel Calero con el balón. Todo de azul hoy en su uniforme, recogiendo balón, sacando a Miguel Calero, la pelota va levantada, buscando el Guigo, buscando a Bonilla, la pelota la va ganando el equipo Atlético Nacional, transmite RCN Televisión. El fútbol colombiano aumenta en emoción y crece en alegría con Leona, fútbol de verdad. Hay balón para el equipo Atlético Nacional. Bola de profundidad. Va recortando primero el Chaca Palacios. Chaca Palacios levantando el centro. Golpe de cabeza, buscaba el Guigo Mafla. Recortó el Chonto Herrera. Pelota por el medio para Alexis García. Está dejando por la mitad. Alcanzó a buscar la posición de Víctor Aristizábal. Quedó golpeado Neider Morantes. Le pega desde el fondo Carlos Gutiérrez. La pelota la va recuperando Miguel Calero. Rechifla de 50.000 espectadores. Anhelantes del triunfo del equipo Deportivo Cali. La pelota va para Pareja. Está saliendo hacia el medio Mauricio El Chicho Serna. Derribó a Pareja. Está señalando infracción. Falta, falta. Falta jugos Tutti Frutti. Atención que es Pareja con Borilla. Hacia el costado estés Iván Darío Restrepo. La pelota la va recortando el Chonto Herrera. El Chonto Herrera con el balón. Se le acabó. Se perdió a la raya lateral. Es saque de costado. Saque de costado que se efectúa para el equipo Deportivo Cali. Esteban. Con 9 puntos está Millonario. 9 puntos tiene el Deportivo Cali. Igualdad en el primer lugar del campeonato colombiano. Obviamente las bonificaciones favorecen al cuadro verde y blanco en Cali. Va a cobrar la falta el Guigo. El Guigo para Restrepo. Le pegó fuerte Restrepo, le pegó, sin embargo, en el cuerpo al jugador el Chontico Herrera. Cayó para Alexis García, salió por el medio, vuelve a ganar el Guita. Y el remate buscaba desde el piso René Guita. La pelota se perdió a la raya final. ¡Gol! Es la celebración del gol, el alma de la Copa Mustang. Alegría con sabor a triunfo. La Copa Mustang te da lo que más te gusta. El fútbol que va más allá. Fútbol profesional colombiano. Vívelo en el estadio. Gózalo en televisión. Copa Mustang. La jugada de todos. Bola al fondo. Atención, Aristizábal en solitario, ver el remate. Gol, 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 de Atlético Nacional. Gol de Víctor Aristizábal.
Aristizábal, el goleador, en gran jugada, se destapó, lo dejaron solo, y él no perdona, es el goleador, se quedó Carlos Álvarez, le va cayendo el balón a Víctor Aristizábal, sacó a ver el Chaca Palacio, y el violento disparo para el balón a la red del conjunto Deportivo Cali, 1 Nacional, 0 Cali. Jugada colectiva, brillante de Nacional. Porque hay penalti ha señalado el juez central Fernando Parenzo a favor del equipo Deportivo Cali. Ya estaremos reseñando detenidamente la jugada. Para los que no tuvieron oportunidad de observarlo, estábamos repitiendo precisamente la jugada del equipo Deportivo Cali, del equipo Atlético Nacional, cuando llegó la jugada del Deportivo Cali, Esteban. Arrancando Víctor Bonilla en la réplica, atacante del conjunto Deportivo Cali por el sector derecho. Apareció la pierna fuerte de Atlético Nacional y reclamos. Tarjeta amarilla para el Chonto Herrera por parte de Fernando Paneso. Había sido brillante y colectiva la jugada de gol del equipo verde de Antioquia en la definición sobresaliente, como es costumbre, de Víctor Hugo Aristizábal. De inmediato la respuesta, atacante del Deportivo Cali, la falta que el árbitro inmediatamente sancionó. Continúan los reclamos de jugadores de Atlético Nacional. El partido está paralizado en Cali. Ahí está la gente del equipo Deportivo Cali. Está Víctor Bonilla, quien le cometieron la infracción. Se va retirando Víctor Bonilla, va quedando el Guigo Mafla. Viene Bonilla, moviendo su brazo derecho. Está también el Guigo y al lado está Oscar Pareja. Muy cerca está Gutiérrez, empujón de Gutiérrez. Protesta Oscar Pareja. Hace rato los jugadores de Atlético Nacional indican... Ahí va a cobrar el equipo Deportivo Cali. Está el Guigo Mafla. René Higuita va a cobrar el Guigo. Arrancó, cobró. Gol, 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 gol del Deportivo Cali. Minuto 5, el Guigo Mafla. Certero remate de tiro penal desde los 12 pasos. Higuita por el costado derecho. Observen ustedes en la repetición. El balón cambiado del Guigo Mafla. Y la pelota penetra para que llegara el empate. Otra vez estamos como empezamos. Empatado esto. 1 el equipo Deportivo Cali, 1 el equipo Atlético Nacional. El cobro de Mafla, perfecto. Gol número 33 en el campeonato colombiano. Jugado a la derecha, Higuita intuyó que por allí llegaría la pelota. Sin embargo, esta realizó otro recorrido muy diferente para empatar de inmediato y colmar de emociones el partido en la Sultana, Jairo. Le entrego el marcador, Esteban. El marcador, Pony Malta. Uno Deportivo Cali, 1 Atlético Nacional, 1-1. Y va cobrando el equipo Deportivo Cali una falta. Pelota para el equipo Mafla. Viene la esférica arriba. Está con golpe de cabeza rechazando la pelota. Le cayó para que recogiera Bonilla. Está insistiendo todavía. Bonilla rápidamente llevándose la Bonilla. Le está buscando José Fernando Santa. Mete la pierna Santa. Envía la raya lateral. Saca de costado. Favorece al equipo Deportivo Cali. Saque de banda. Saque de banda que se va a efectuar en este momento. Lo va a hacer el equipo Deportivo Cali. Este es Alberto Pérez. Hay un hombre golpeado del equipo Deportivo Cali. Esta pareja golpeado se va levantando poco a poco. Transmite RCN Televisión. Milagro en el horno. La multiplicación de los panes y de los pesos. Con harina de trigo, haz de oros, rinde. ¡Rinde! ¡Rinde! ¡Rinde que da gusto! Ahí centro de Alberto Pérez, cabezazo de parte del Chicho Serna. El balón a la última línea, el lanzamiento de tiro de esquina que va a cobrar el equipo Deportivo Cali. Se va a cobrar el tiro de esquina a favor del Deportivo Cali. ¡Tiro de esquina, helados, mimo! Ha rechazado el equipo Atlético Nacional. La bola se va perdiendo al lateral. Viene Alberto Pérez. Es el que aparece en sus pantallas. El centro ligeramente atrasado. El Guigo pretende alar el balón. Se le escapó de su dominio. Se perdió la raya lateral. Estaba muy cerca Carlos Gutiérrez. Alberto Pérez observando. Sacando a Alberto Pérez. Cayó a la marca desde atrás. Iván Ramiro Córdoba rechazó. Y otra vez la pelota se ha perdido a la raya lateral. Naranja, mandarina y limón.
inigualable combinación del otro mundo. El Chicho Serna. Balón hacia el costado para el Chon Carrera. Rechifla colectiva de 50.000 espectadores. Aquí la declaración de guerra fue desde el vamos, desde el comienzo del partido. A los 4 minutos ya se había alterado en 2 oportunidades y el resultado del partido mantiene la intensidad del comienzo. Relata Jairo Moncada. Hay falta. Va a cobrar, se hace por parte del equipo Atlético Nacional, bola levantada, cabezazo de José Fernando Santa. Está llegando un empujoncito de Víctor Aristizábal. La pelota le cayó otra vez para el Guigo Mapla. El Guigo la bajó, la entregó, equivocado, la pelota la va ganando Neider Morante. Morante entregando para Carlos Gutiérrez, Gutiérrez con el balón, va muriendo Alexis García. Se va a complicar la vida, va a perder la esférica. Llegó a la marca desde atrás, llegó marcando desde el medio rápidamente el jugador Martín Zapata. La pelota la sacó por el centro, viene cayendo para que tome Santander Ospina del equipo Atlético Nacional. El Moreno Santander levanta el centro, Miguel Calero la busca, acompaña apenas el balón hasta la raya lateral y a la raya final y es saque de portería. Favorece al equipo Deportivo Cali. ¡Hey! ¿Qué haces ahí sentado? ¡Aprovecha este momento! ¡Mímate con helados mimos! ¡Y anótate un gol! Hay balón por el medio. Pica y va hacia el fondo a Bonilla. Está señalando falta el juez Fernando Parezo. Tiro en toda la media luna del área de los 16-50. Favorece al equipo Deportivo Cali. Falta, falta, falta. Jugos Tutti Frutti. Falta, obstrucción de Santander Ospina, puso el muslo, no tenía otra alternativa por el centro, aprovechando que son muy jóvenes e inexpertos los dos zagueros centrales de Atlético Nacional. Pretende el Deportivo Cali horadar, romper el sector defensivo del cuadro verde. Siempre que hay faltas en cercanías al área, Jairo, hay proyección de gol a través del Guigo Mafla. Maneja el perfil, le va a pegar de izquierda, al fondo está Higuita, se arma una barrera masiva por parte del Atlético Nacional. Grito de gol en la tribuna, escuchen ustedes. En la tribuna, grita gol, es el Guigo, esta pareja, la barrera es numerosa. El más alto, Ángel en la mitad de la barrera, le va a pegar un zurdo el Guigo Mafla y exige que haya una distancia reglamentaria, se lo pide a Panecho, el árbitro central debe ser favorecido, no el infractor, no el infractor, sino quien va a ejecutar la falta. Este es el relato desde Cali de RCN Televisión, Jairo. Va a cobrar el Guigo, un poco más atrás, algo marca el Guigo Mafla. René Higuita ligeramente recostado sobre la derecha. Está muy atento, ojo a los ángulos. Arranca el Guigo Mafla, trató de acomodarla. Salió desde atrás Morante, rechazó. La pelota la complementa desde el medio Santander Ospina. Rechazó, la pelota viene cayendo a favor del equipo Deportivo Cali, señalaba falta. Estaba señalando fuera de lugar, fuera de lugar, fuera de lugar los que de lunes a viernes no están sentados viendo Guajira, Guajira, cada día más intensa. Va a cobrar la infracción el equipo Atlético Nacional. En el piso está Santander Ospina, el juvenil y morocho zaguero central. El negro defensor central de Atlético Nacional se recupera, vuelve a la normalidad. Es muy difícil en cobro de falta hacer el gol a Nacional porque es un equipo muy bien trabajado en todos los sectores del campo. Va a sacar Higuita, Jairo. Este es el jugador que crece con la jugada de Arroz Brillante. La pelota para con golpe de cabeza ir a buscarla por el medio Walter Escobar. La ha perdido Walter Escobar, atención, ojo a la salida desde el medio. Le cometieron falta al jugador Neider Morante. Falta, 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 jugos y falta sobre Santander Ospina. No la señaló, ha marcado el saque lateral. La pelota va para el Mauricio, el Chicho Serna. El Chicho Serna cambiando, dejando para que tome el Chontico Herrera. Chonto Herrera con el balón, la juega Chonto Herrera. Anticipa Martín Zapata, rechaza. El balón lo busca Gutiérrez, que va abriendo sobre José Fernando Santa. Toca para Juan Pablo Ángel. El que pica es Juan Pablo, trata de aplicar el freno. Va pegado a la raya. La bola no había desbordado, está señalando que es saque lateral y que favorece al conjunto Deportivo Cali. Drill? Drill. Screwdriver. Screwdriver. Hammer? Hammer. Handsaw? Handsaw. Pronunciation Tools, la nueva herramienta de International System para perfeccionar su inglés. Pronunciation Tools. Pase de Walter. Ha marcado fuera de lugar del Guigo Mafla Jesús María Orozco. Fuera de lugar los que de lunes a viernes no están sentados viendo Guajira. Guajira cada día más intensa. Viene José Fernando.
Se acomoda Carlos Gutiérrez, es el que pasa por el lado. Allá sobre la parte más alta está Luis Fernando El Chonta Herrera. Y ojo que el balón va buscando a Juan Pablo Ángel. Va con golpe de cabeza, anticipando, rechazando primero. Alberto Pérez le envió a la raya lateral. Saque de costado, transmite RCN Televisión. Águila apoya y patrocina el fútbol aficionado y profesional en Colombia. Águila es la pasión y alegría del fútbol colombiano. Hay balón para Alexis. Hacia atrás para Gutiérrez. Gutiérrez va a sacar a Walter Escobar, que llegaba también el Guigo Mafla. Bonilla por el medio, Martín Zapata que rechaza. La pelota la va buscando Walter Escobar. Escobar con el balón, va penetrando al área de los 16-50. Cambia por la mitad, ¿quién viene? Tarde pareja, salió René Higuita. Se apoderó del balón René Higuita. Va a sacar sobre Luis Fernando El Chonto Herrera. Va entregando sin embargo para Mauricio El Chicho Serna. El Chicho Serna con el balón, juega El Chicho Serna, entregando para Alexis García. Hay cabezazo de pareja, intercepta, le va cayendo el balón. Neider Morantes buscaba, está ganando por el otro costado el jugador Iván Darío Restrepo. La juega Restrepo, viene el impacto de Restrepo, balón del tiempo. A la raya final, saca la portería, lo va a hacer René. Naranja Postobón es única, entra por los ojos, se hace naranja en la boca. Naranja Postobón, voltea esa boca para acá. Saque de puerta. Atención a esta repetición de la jugada, llegada Iván Darío Restrepo. Se repliega en el fondo, se asegura en la mitad, anticipa y con orden el Deportivo Cali para soltar con velocidad a volantes y delanteros en proyección ofensiva. Primera participación del lateral Restrepo sobre el sector izquierdo atacando en favor del Deportivo Cali, Jairo. Hay rechazo de Iván Darío Restrepo. Arriba con golpe de cabeza Santander Ospina. Mete la pierna Carlos Gutiérrez, gana Bonilla. Bonilla va insistiendo, tiene abierto a Walter Escobar. Un poquito atrás este que transita el Martín Zapata. Viene por el medio, va entregando, le voy a entregar el tiempo de juego. Tiempo de juego de Café Sello Rojo. Exactamente, llevamos 15 minutos con 27 en el primer periodo. Está empatado 1-1, el balón arriba en el medio, Oscar Pareja, golpe de cabeza de parte de Córdoba. La pelota salió finalmente a territorio medio del equipo deportivo, del equipo Atlético Nacional. Ataca el Deportivo Cali por Alberto Pérez. Falta, le ha señalado a Carlos Gutiérrez. Falta, jugos Tutti Frutti. El Chicho. El balón para el Chonto. Chonto transitando. Rechifla del público. El Chonto es el que lleva. Va mirando en el medio. ¿Quién la pidió? Morantes. Golpe de cabeza. Víctor Aristizábal. La atención. Cambió a Morantes. Golpe de cabeza de Alberto Pérez. Rechaza. Llegan sobre Juan Pablo Ángel. Dice que juegue el juez central. La pelota la ha recogido Miguel Calero. Uno, dos. Desodorante Rexona, no te abandona. Iván Darío Restrepo, del equipo Deportivo Cali. Bola de profundidad, el Guigo levanta el centro, buscando a Walter Escobar. Alcanzó a interceptar primero Santander Ospina. Le pegó en la cara y la pelota se ha perdido a la raya final. Es tiro de esquina. Se va a cobrar el tiro de esquina, favorece al conjunto Deportivo Cali. Tiro de esquina a favor del Deportivo Cali. Tiro de esquina, helados Nimo. Allá viene con curva, atención, hay remate espectacular, pegó en el palo. Hay remate de Walter Escobar, la pelota se fue dañada a la raya final. Espectacular, una media chalaca fuera del área. Vamos a observar la repetición de la jugada. En ese mismo momento, proliferación de gente del equipo Deportivo Cali, gente del Atlético Nacional. Aquí está la jugada. Bonilla. De Víctor Bonilla, el mejor jugador que en el campo tiene el Deportivo Cali. Espectacular. Media chalaca en posición incómoda tras el cobro abierto de tiro de esquina del jugador Oscar Pareja. La pierna izquierda no la maneja muy bien. Golpeó el madero, la pelota retornó y se llena de fantasía el partido. Especialmente por lo que hace Víctor Bonilla en el Deportivo Cali. Transmite desde La Sultana, RCN Televisión. Ya son 9 los equipos con garra del fútbol profesional colombiano patrocinados por Leona. ¿Qué cambio le metió Bonilla? Va a haber un cambio. El cambio, Kenzo Jinks. El balón para el Atlético Nacional.
Ha marcado falta de Martín Zapata. Buen pase el de todos los que de lunes a viernes se están pasando al canal A para ver Guajira, que cada día está más intensa. Atención que juega Alberto Pérez. La pelota viene abierta hacia el Guigo Mapla. Está marcando el Chontico Herrera. Lo saca de la zona. Viene el cambio con Restrepo, que Restrepo hace un giro y mete el centro por el medio para Walter Escobar. Anticipó Iván Ramiro Córdoba. Tiene que salir René Higuita. Espectacularmente René Higuita. Primero amortigua la caída del balón y después va a recogerlo. Si estas imágenes pasan por su retrovisor, es porque usted tiene un Toyota. Toyota, nada les pasa. Hay saque de René. La pelota va arriba, salta Víctor Aristizábal. Hay empujoncito, llega Víctor Aristizábal. Juan Pablo trató de acomodarla. Entró desde atrás, rechazó Iván Darío Restrepo. La pelota viene para Córdoba, Córdoba rechaza. Le cae para Mauricio el Chicho Serna. Un poquito atrás para Santander Ospina. Se abre ligeramente por la derecha, mete un centro buscando a Juan Pablo Ángel. Hay golpe de cabeza de rechazo de Carlos Álvarez. Trata de dormir el balón, de controlarlo, pero le cayeron y le cometieron infracción al hombre del conjunto Deportivo Cali. Falta, 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 jugos Tutti Frutti. Se levantó Andrés Estrada, se cobró la falta. Pelota otra vez para el Guigo. El Guigo, ¿qué daño hace por esa zona? Se le fue, sin embargo, muy larga. Se perdió la oportunidad y se fue a la raya final. Saca de portería, Esteban. Entonado el partido. Se juega con firmeza, en marca, en anticipo, con seguridad en el traslado. Con velocidad de parte y parte. Águila apoya y patrocina el fútbol aficionado y profesional en Colombia. Águila es la pasión y alegría del fútbol colombiano. Ha sacado René, golpe de cabeza. Bola para Walter Escobar, la perdió con Carlos Gutiérrez. Hacia atrás para que recogiera el Chontico Herrera, metió el centro el Chonto. El Chaca Palacio que rechaza. Hay golpe de cabeza de Neider Valente. Atención que busca Víctor Aristizábal. Piden falta, la pelota va para Juan Pablo Ángel. Ha señalado infracción, está marcando que fuera de lugar. Fuera... O le pitaron la mano. No, no, fuera de lugar que no existía. Me parece que aquí se equivoca el lateral. Y en esto deben poner atención los dos laterales, porque comprometen la decisión del árbitro central del partido. De aquel lado era un número. De este lado soy yo. Bancop, usted y nosotros del mismo lado. Corroboró la repetición de la jugada, que se equivocó el lateral. No había fuera de lugar. Estaba en posición legal en la arrancada Víctor Hugo Aristizábal de Atlético Nacional. Hay saque de banda. Favorece al equipo Deportivo Cali. Iván Darío Restrepo, entrega para Pareja, Pareja con el balón. Sacó Pareja, marca Gutiérrez. Viene, sin embargo, devolviéndose un poquito Walter Escobar, trató de jugarla. Ha rechazado prácticamente, la pelota se va perdiendo a la raya lateral. Es saque de banda. Saque de banda que favorece al equipo Atlético Nacional. Y se repite. Y otra vez viene Luis Fernando el Chonto Herrera. Viene preparándose el Chontico Herrera. En el medio Carlos Gutiérrez. Un poco adelante Juan Pablo Ángel. En el medio está Neidor Barante, pisando la media luna del área del equipo Deportivo Cali y esperando a Víctor Aristizábal. Tiene una marca personal que es Alberto Pérez. Mete la pierna desde atrás rechazando Carlos Álvarez. Otra vez envío lateral, favorece al equipo Atlético Nacional. Se hace compacto e inteligente el marcaje de Nacional. Toma previsiones frente a Mapla y frente a Bonilla, conscientes de que ambos son la fuente de inspiración futbolística del equipo local. Saca el Chontico. Él recogió desde atrás Alexis García, entregó para el Chonto, Chonto, Alexis, Alexis, muy largo Alexis. La pelota se perdió a la raya final, saque que favorece al Cali. La vivienda Mastercard le sirve para todo. Hay golpe de cabeza. Desde atrás Santander Ospina, rechaza Santander Ospina, cara José Fernando Santa. La pelota la va buscando el Guigo Mapla, se la lleva el Guigo Mapla. Permite que ruede el jugador Alberto Pérez, mete un centro, se devuelve Juan Pablo Ángel. Golpe de cabeza de Santander Ospina, estaba buscando Iván Darío Restrepo. Duerme con el muslo, se la lleva, le cometieron infracción Juan Pablo Ángel. Falta de Juan Pablo. Tan mandarina, le fascina. El gran sabor a mandarina. Hay balón para que recoja el equipo Deportivo Cali. Golpe de cabeza de Santander Ospina. Rechaza el balón hacia el medio. Aparece Andrés.
Andrés Estrada, se la va llevando Andrés Estrada, se acabó la cancha, se perdió a la raya lateral, Esteban. Hay un valor agregado en ambos equipos para mantener el equilibrio en la pizarra. Hace rato no hay trabajo ni de Calero ni de Higuita. El hecho fundamental es que los dos cuadros mantienen una absoluta concentración, sobre todo en las tareas defensivas. El balón en René Higuita. Va a sacar de portería René Higuita. Transmite RCN Televisión, todos la persiguen, todos quieren tenerla, al fin y al cabo son hombres. Vea hombres el sábado 10 de la noche, Canal A, y le doy el marcador, Puni Malta. Deportivo Cali 1, Atlético Nacional 1, Estadio Pascual Guerrero. Ha rechazado Iván Ramiro Córdoba. Hay golpe de cabeza de Carlos Álvarez. El rechazo de Carlos Álvarez. Va buscando, sin embargo, el equipo Atlético Nacional se va devolviendo. José Fernando Santa cruza el balón. Está dándose media vuelta y entrega para Carlos Gutiérrez. La deja pasar Carlos Gutiérrez. Empujón de Víctor Aristizábal. Se llevó por delante Alberto Pérez. Ha señalado falta Fernando Paneso. De la actitud abierta y ofensiva con la cual se encaró el partido al comienzo del duelo en la ciudad de Cali, se ha pasado a una de providencias defensivas con control en marca, en el fondo, en uno y en otro cuadro. Hay balón para Iván Darío Restrepo. Centro Iván Darío Restrepo. Atención que se va desprendiendo Walter Escobar. Salió sin embargo muy certeramente en esta oportunidad Santander Ospina. Ha rechazado. La pelota viene cayendo hacia el costado. Atención, se la va llevando Luis Fernando el Chonto Herrera. Se la lleva el Chonto Herrera. Viene por el medio. Levanta el centro. La pelota va a la raya final. Águila apoya y patrocina el fútbol aficionado y profesional en Colombia. Águila es la pasión y alegría del fútbol colombiano. Santa, José Fernando Santa. Resbaló José Fernando Santa. Cae, va a buscar el Guigo Mapla. Le doy el tiempo de juego desde Cali. Tiempo de juego de Café Sello Rojo. 25 minutos. Recoge Andrés Estrada, Andrés Estrada. Juega por la mitad, va dejando para Borilla, Borilla para Pareja. Está cortando Luis Fernando el Chonto Herrera. La pelota le viene cayendo hacia el jugador Alexis García. Alexis García hacia Luis Fernando el Chonto Herrera. El Chonto Herrera con el balón. Juega el Chonto, devolución. Mauricio el Chicho Serna, espera, detiene ahora, saca Pareja. Toca segundo, toca Juan Pablo Ángel. Viene por la mitad Alexis García. Cambió con Aristizábal, recogió Aristizábal. Buena llegada de la Nacional, está recortando primero Andrés Estrada. Mete la pierna Andrés. Alcanza el jugador del equipo Deportivo Cali. Está marcando infracción el juez entrada. Aquí. Horizonte, primer lugar en rentabilidad acumulada de pensiones para sus afiliados. 39.35% efectivo anual en el periodo del 1 de julio del 95 a marzo 31 del 96. Horizonte. ¿Preparados a venir, Hernando? Listo. Sí. Va a cobrar Atlético Nacional, 1-1 el partido en la ciudad de Cali. Alexis García, el capitán de campo, está... Hay balón. Ataca arriba. Atlético Nacional, el Chonto Herrera, bien la defensa del cuadro Atlético Nacional, vuelve a repetir en el ataque el cuadro nacionalista, 1-1 el partido. Regresamos a la ciudad de Cali, con Jairo y Esteban. Muy bien, Jaime, la pelota en falta, que favorece al conjunto Deportivo Cali. Mil disculpas a nuestros amables televidentes. Tenemos un problema aquí de sonido. Va a recoger Miguel Calero. Miguel Calero levantando el centro. Pelota levantada. Está recortando con golpe de cabeza José Fernando Santa. El balón salió hacia el costado para Alberto Pérez. Ahí toque suave de Martín Zapata. Caía Pareja. La pelota se perdió a la raya lateral. Saque de banda. Saque de banda favorece el Atlético Nacional. Va a sacar Santa. Mira Santa, al Chicho Serna, viene Juan Pablo. La va a recibir Juan Pablo. Marca desde atrás el Chaca Palacio. Le cayó para Santa. Santa metió un centro. Va a buscar Carlos Álvarez. Gana el cabezazo Víctor Aristizábal, pero pega en la cabeza de Carlos Álvarez. Se perdió a la raya lateral. Yo, Dora. Para usted, ¿cuál es el jugador? El jugador que crece con la jugada de arroz brillante. Víctor Borilla.
Víctor Bonilla, el volante de acompañamiento del Deportivo Cali. El balón hacia el costado. Walter en el medio, está desde atrás Bonilla, viene el rebote violento, la pelota la fue a buscar sobre el costado René Higuita. Remató violentamente Víctor Bonilla, el jugador que crece, y buscaba a René Higuita, la pelota se perdió a la raya final. Maduremos la idea de trabajar por un futuro mejor. Ya vivir, madura el fruto de su trabajo. Saca René, va a sacar René Higuita de portería. Esto sigue 1-1, transmite RCN Televisión. Bola levantada, hay golpe de cabeza, rechaza Andrés Estrada, golpe de cabeza de Iván Ramiro Córdoba, otra vez Andrés Estrada para el rechazo. Ahora el que responde es el Chontico Herrera, se va levantando Martín Zapata, golpe de cabeza para colocar al piso el Guigo Mapla, está rechazando sin embargo Iván Ramiro Córdoba, gana José Fernando Santa, se cruza dos veces por el camino del balón, está saliendo Pareja, marca Pareja, rechaza Pareja y le envía a la raya lateral. Levanta mucho la pelota en el rechazo desde el fondo Atlético Nacional. Va a haber un cambio, el cambio. Kenzo Jeans. Balón para el Chonto. Va dejando hacia Juan Pablo y hacia atrás otra vez para el Chonto. Chonto por el medio, Alexis el que toca, Víctor Aristizábal el que se puede dar el giro. Está buscando, la tojó, la cambió hacia el medio, va buscando a Alexis García. Falta sobre Víctor Aristizábal, tiro supremamente peligroso. Falta que existió, falta indiscutida, falta cuando Víctor de espaldas al arco intentaba girar o acomodar a Alexis García, quien llegaba libre de marca. Atlético Nacional es uno cuando la prédica futbolística, cuando su propuesta es a ras de piso, y otro muy distinto cuando levanta el balón. Va Higuita, va a cobrar. Es la repetición de la jugada y la falta del Chaca de atrás frente a Víctor Hugo Aristizábal, que correctamente sancionó el árbitro del partido. Va a cobrar Higuita, duelo de cancerberos en el fútbol colombiano. Va a cobrar René. Está Carlos Gutiérrez y al lado está el jugador Víctor Aristizábal, que se retira, y Alexis García. Higuita es hábil en este tipo de cobros y arma una barrera muy sólida en el Deportivo Cali. Nadie hace contra barrera en Atlético Nacional. Confianza en la curva del golero colombiano. Recuerde que Higuita a veces no le pega directo al marco, intenta una segunda jugada. Sin embargo, aparentemente tiene la preferencia de pegarle con destino a la red. Va a cobrar René. René Higuita, barrera compacta, y hay hombre que está del Nacional ingresando en la misma. Víctor Hugo Aristizábal en el medio de una barrera abierta. ¿Por qué la barrera abierta? Para que Calero pueda ver la trayectoria de la pelota. Va René. Gutiérrez también. Gutiérrez le pega muy duro. René Higuita con colocación. Allá va el cobro de René Higuita, salta, le pegó en el cuerpo a Walter Escobar, remate del Chontico Herrera, gol de Millonario. Gol de Bonner Mosquera para poner el resultado en la capital, 2-0, el primero fue de John Mario, el segundo ustedes lo apreciaron, de Bonner Mosquera al palo derecho del pórtico defendido por Córdoba. Hay tiro de esquina que favorece al conjunto Atlético Nacional, va a cobrar, está llegando, ahí están las instrucciones de Calero, suena el silbato de Fernando Parezo. Viene el cobro, pelota levantada, golpe de cabeza de rechazo de parte de Walter Escobar, sacó el balón hacia el medio. Faltan 15 minutos. 15 minutos, Viniltex de Pintuco. Sí, maestro, usted tiene la razón, faltan 15 minutos y aquí una escapada de parte del jugador, el Walter Escobar. En un pase certero, pero la pelota se ha perdido a la raya lateral. Saque de banda favorece al equipo Deportivo Cali. La perdió René. Tuvo que rechazar desde al fondo, desde atrás, desesperadamente. El jugador Neider Morantes la sacó y la envió a la raya lateral. Joven. Gaseosa Slink. Conga. Y Soda Whiz no subieron su precio pensando en ti. Joven pero recursivo y en extremo Santander Ospina. Por velocidad y por aplicación controlando a Escobar en el fondo de Atlético Nacional. Ahí saque lateral. Luis Fernando el Chonto Herrera. Está Mauricio el Chicho Serna. Esperando también está
En el medio, Neider Morantes. La cambió, la dejaron hacia arriba para Víctor Aristizábal. El golpe de cabeza, la detiene Juan Pablo Ángel. Va en la bomba central, Juan Pablo Ángel. Hay rechazo del Chaca Palacio. La pelota va de rebote. Iván Ramiro Córdoba retrocede. René Higuita le golpea fuerte en la pierna. Va persiguiendo Walter Escobar. La lucha de Walter y René Higuita. A ver quién sale airoso. René Higuita con el balón. Walter Escobar muy cerca de él. Se va hacia la banderola del córner. Tiene que tocarla y le envía a la raya lateral. Saque de costado. No pierde un instante el Guigo Mapla. Está entregando para que recogiera Oscar Pareja. Le cayeron a Oscar Pareja. Falta. Ahora llame, llame con confianza. Que Audiovillas le responde. Esta es toda la cola que debe hacer para pagar sus servicios públicos en Las Villas. Las Villas le sirve. Llame. Se va a cobrar la infracción. El Guigo Mapla. Atrás Neider Morantes. Oficia como único hombre en la barrera. En el medio está Bonilla. Se va desprendiendo Martín Zapata desde atrás. Iván Ramiro Córdoba sale primero. Cabecea, rechaza. La pelota cayó sobre el medio. Entregaron hacia un costado para Alberto Pérez. Viene Juan Pablo Ángel, quita el balón. Alexis García, Juan Pablo, se viene el equipo Atlético Nacional. Corre Gutiérrez, en el medio está Víctor Aristizábal. Sobre el otro costado Neider Morantes. Taco sobre el costado, la va dejando para Neider Morantes. Se le quedó el balón, la juega Neider Morantes por el medio, detiene Carlos Gutiérrez. La baja, la tira y la pelota desviada a la raya final. El fútbol colombiano aumenta en emoción y crece en alegría con Leona, fútbol de verdad. Todos la persiguen, todos quieren tenerla, al fin y al cabo son hombres. Vea hombres el sábado 10 de la noche, Canal A. Pelota en el equipo Atlético Nacional, por la que se levanta Neider Morantes, busca. Está pasando de largo, recogía sobre un costado, iba a la marca desde atrás, llegando el jugador Iván Darío Restrepo. Le caía Iván Darío Restrepo, rechaza Iván Darío Restrepo, le envía a la raya lateral, saca de costado. Viene el Chontico Herrera para efectuar el saque. Ahí está Carlos Álvarez y al lado Víctor Aristizábal. Está sacando, la pelota viene por el medio. Hay rechazo de Carlos Álvarez. La pelota viene para que recoja el balón, se la llevara, pero la perdió. Se le fue el balón de su dominio al jugador Víctor Bonilla. La pelota le cae para Carlos Gutiérrez. Gutiérrez con el balón, va Bonilla a disputarla. Logra con Martín Zapata recuperarla. Jugó hacia el medio para Walter Escobar. Salió Iván Ramiro Córdoba. La pelota va levantada. Salta con golpe de cabeza. Gana Carlos Gutiérrez. Entregando hacia el medio para Alexis García. Juega bien Nacional. Está entregando la pelota para Neider Valente. Rebate de Víctor Aristizábal. La pelota desviada a la raya final. Naranja, mandarina y limón. Frescas, deliciosas, nutritivas. Tan picos y crospón. La inigualable combinación del otro mundo. Juegan Deportivo Cali, Atlético Nacional. Partido definitivo. Empate. A un gol hasta el momento, atención, llegó desde atrás, el Guigo Mapla recogía desde el medio, hay rechazo, le pegó muy mal el jugador Luis Fernando El Chonto Herrera, la pelota la rebotó, le caía, buscaba a Mauricio El Chicho Serna, hay golpe de cabeza de Carlos Gutiérrez, sale Chicho, golpe de cabeza de Chicho, va dejando para Alexis García para Juan Pablo Ángel, detiene Juan Pablo, viene el puntazo de Juan Pablo, ¿para quién? Dos hombres del Cali que se cierran, uno que pretendía ir, que era Neider Morantes, la pelota la recorta Miguel Calero. There's a hostage situation on Alcatraz. Prepárese para la sacudida. Fire. De Don Simpson y Jerry Bruckheimer, los productores de Top Gun y Marea Roja. Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris. La Roca, dirigida por Michael Bay. La pelota la gobierna. En estos pasajes, el Atlético Nacional marcando o intentando hacerlo el derrotero del partido. La pelota para Alexis. Transmite RCN Televisión. Pasea hacia atrás. La recogiendo Santa. Abre para Luis Fernando El Chonto Herrera. Va dejando para que tomara Neider Morantes. Otra vez con El Chonto. Por el medio Aristizábal. Entra a disputarla Aristizábal. Va recortando primero el Guigo Mapla. La pelota le va cayendo para Víctor Bonilla. Cambió para Pareja. Pareja hacia atrás para Alberto Pérez. Alberto Pérez con el balón. Mete un centro Alberto Pérez. Va recortando Santa. Le deja para Alexis. Alexis voltea de soldayo y encontró a Pareja. Lo sacó muy bien. Penetró a territorio del equipo Deportivo Cali. Va dejando para Juan Pablo Ángel. Va dejando para Gutiérrez. Gutiérrez con el balón. La juega Gutiérrez. Levanta el centro. Golpe de cabeza de Carlos Álvarez. Rechaza Martín Zapata, la pelota le vuelve a caer para Mauricio, el Chicho Serna con el balón, el jugador que crece con la jugada de Arroz Brillante. En
intento de medio chalaca, esa es falta, estaba muy cerca el jugador del equipo Deportivo Cali. Hay falta, 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 jugos Tutti Frutti. El jugador que crece en el partido se llama Carlos Gutiérrez. No es muy recursivo técnicamente, pero está empujando y dándole ordenamiento a Atlético Nacional desde la mitad, contando para ello con el talentoso Alexis García, quien crece futbolísticamente en los últimos pasajes del partido. Esta es la repetición de la jugada en la cual Víctor Hugo Aristizábal intenta o pretende una chalaca en él, es característica, pero con falta de por medio contra Carlos Álvarez, jugador inexpugnable cuando Nacional ataca en el fútbol aéreo. Águila apoya y patrocina el fútbol aficionado y profesional en Colombia. Águila es la pasión y alegría del fútbol colombiano. Ataca el Cali, pareja, el Guigo Mapla, Chicho Serna rechaza y envía la raya lateral. Le doy el tiempo de juego en el estadio Pascual Guerrero. Tiempo de juego de Café Sello Rojo. Exactamente, vamos hacia el minuto 39. Le pegó mal Martín Zapata. Por eso la decepción de la gente, el grito en la tribuna. El jugador que recoge el balón es el Chontico Herrera. Chonto Herrera con el balón. Mira Alexis García. Va a entregar balón para Neider Morantes. Neider Morantes con Alexis. Alexis de profundidad. Víctor Aristizábal. Media vuelta al cuerpo del goleador. Arranca Víctor Aristizábal. Se va llevando dos hombres. Mete un centro. Atención, hay remate espectacular de parte del jugador Alexis García. La pelota se fue desviada a la raya final. Es saque de portería. Efficient elimina el mal olor y mantiene los pies frescos. Un pie Efficient es un pie feliz. Hay golpe de cabeza, Iván Ramiro Córdoba. Gutiérrez va a disputarla sobre un costado. Se llevó por delante al jugador Walter Escobar. Dice que saque lateral el juez central. Va a entregar Alberto Pérez. Sigue presentándose el cambio. Va a haber un cambio, el cambio. Kenzo Jin. Cambia el balón Víctor Aristizábal, deja para Neider Morantes. Morantes con el esférico, abre para Alexis. Alexis García empuja ahora al Chontico Herrera. Se va deslizando, gana muy bien Iván Darío Restrepo. Se va llevando el balón Iván Darío Restrepo, mete un centro. Muy abierto, se le acabó la cancha, se perdió la raya lateral. Saque de costado, favorece a Nacional. ¡Márquelo, márquelo, márquelo! Marque el teléfono rojo de DaVivienda y realice cómodamente sus operaciones. Marca hombre en zona Atlético Nacional, es el libreto de hoy y de siempre, y cuando llega el 1-1 lo hace con tal seguridad que ha logrado controlar el fútbol creativo que desde la mitad originaba en el primer cuarto de hora del partido el Deportivo Cali Jairo. Hay balón para pareja, detuvo con el pecho, cambió para Iván Darío Restrepo, metió el centro, Walter Escobar pretende llevársela con el pecho, no lo logró. Iván Ramiro Córdoba recortó, le entregó hacia atrás para René Guita, recoge René Guita. Es transmisión de RCN Televisión desde Cali. Tan mandarina le fascina. Tang, el gran sabor a mandarina. Juega Bonilla. El Chicho Serna rechaza de media chalaca. Martín Zapata metió un centro. El Chicho Serna venía saliendo y se encontró de nuevo el balón. Abrió para el Chonto Herrera. Territorio, espacio vacío, puede transitar. Va a caminar hacia cerca del territorio del equipo Deportivo Cali. Decidió cambiarla con Alexis García. Vuelve otra vez el Chontico por el medio. No hay nadie que recoja por Nacional. Salió Alberto Pérez. La va recuperando. Miró en el trayecto a Víctor Bonilla. Le entregó el balón. La jugó Bonilla. Empujó Juan Pablo Ángel. Quitó Carlos Gutiérrez. La envió para que tome Alexis García. Pase suave de nuevo para Gutiérrez. Gutiérrez decide desplazar. Juego por la derecha, allá está recogiendo el Chontico Herrera. Chonto Herrera mira en el camino a Neider Morantes. Neider Morantes toca hacia atrás, la va dejando para el Chonto Herrera. Chonto Herrera arriba, Alexis García cabecea hacia su espalda, la pelota pica en tierra y se va a las manos de Miguel Calero. Ya son 9 los equipos con garra del fútbol profesional colombiano patrocinados por Leona. Marcador, marcador, Pony Malta. El...
En el minuto 42, uno por uno, no pudo Bonilla recoger el balón. La gente desesperada se toma la cabeza a dos manos. Sale José Fernando Santa, balón dominado. La pelota la va a recoger otra de Bonilla, sin embargo. Lucha intensamente Bonilla. Quedó resentido, entre otras cosas, la pelota le cayó para Alexis García. Cambió para Víctor Aristizábal. Este juega para Neider Volante. Va el Chon Terrera, Neider probó. Buscando la salida de Miguel Calero. La salida de su pórtico y tratando de sorprenderlo. La pelota se fue desviada. Raya final. Y la lesión es de grave de Bonilla. Perdió una pelota que manejaba con destreza en el ataque. El cuerpo hacia adelante, el jugador hacia atrás. De la repetición de la jugada en la cual pretendía el gol Neider Volantes. Calienta Hamilton Ricard. Pierde el Canning, jugador valiosísimo. Va a ganar un delantero para acompañar a Walter Escobar, pero pierde equilibrio en la mitad con la incomparecencia en lo que resta del partido por lesión, ojalá de, no de gravedad, de Víctor Bonilla, quien era estelar en el equipo local. El Deportivo Cali con muy mal manejo de pelota en la mitad y sobre todo en los volantes de taponamiento que recuperan pero entregan mal. Esta es una transmisión de RCN Televisión. Y ahí está siendo atendido Víctor Bonilla. Pasa retirado en la camilla Víctor Bonilla. Es un tirón, Jairo. Es un tirón por el esfuerzo que él hizo para ir a repescar la pelota. De la repetición de la jugada, la peleó frente a José Fernando Santa. El balón era de él. Con pierna izquierda la recuperaba. Ala ligeramente la pierna del jugador Santa, pero Santa no es el que lesiona a Víctor Bonilla. Se lesiona, él es atendido en este momento por parte de los médicos del Deportivo Cali. Aún no se decide el cambio de Hamilton Ricard, Jairo. Hay balón para que cabecee Carlos Álvarez peligrosamente. Iván Darío Restrepo salió por fortuna del Cali, rechazó y le envió a la raya lateral. Bueno, ahí está lo que le dicen los médicos, el kinesiólogo. A Víctor Bonilla es de rodilla, el jugador. Es de rodilla, Jairo, es de rodilla. La pelota va hacia el Chonto. Chonto con el esférico. Chonto insistiendo, va por la derecha. Lo van presionando dos hombres. Lo va acompañando Iván Darío Restrepo. Va a regresar Bonilla. Rengueante, pero no se quiere perder este partido. Este es el partido del año para el equipo Deportivo Cali. Retorna Bonilla y beneplácito entre el público. Es el jugador más importante que a lo largo del compromiso ha tenido en la primera mitad el Deportivo Cali. Balón levantado con golpe de cabeza. Ahí está Bonilla de nuevo. Mientras tanto se lucha. Golpearon a Víctor Aristizábal. Carlos Álvarez. Tarjeta roja para Carlos Álvarez. Se va a quedar el Cali con 10 hombres. Sacó la tarjeta roja. Golpeó adrede con el codo. Señala Fernando Parenzo al jugador del equipo Atlético Nacional. Saltaron a cabecear la pelota. Los jugadores Carlos Álvarez y Víctor Hugo Aristizábal. El codo arriba del jugador del Deportivo Cali. El árbitro estaba cerca. Codazo sobre el rostro. El jugador de Nacional está en el piso y se va inmediatamente del campo el jugador del Deportivo Cali. Pierde otro hombre valioso, el cuadro verde y blanco, porque Álvarez arriba tenía control sobre los ágiles, los delanteros del Deportivo Cali. Está la repetición de la jugada. Ahí está el codo, el codazo. Esto no merece discusión, Jairo. El codazo está ahí. El codazo existe, la repetición de la jugada es clara y contundente, en esto hay que ser muy decididos. Hubo falta, y la falta, por codazo arriba, merece la expulsión, y por tal razón se va Carlos Álvarez del partido, jugador que en el fútbol aéreo había ejercido un total control frente a los delanteros de Atlético Nacional. Se va saturando de irregularidades el partido, al margen estuvo Víctor Bonilla, retornó, e inmediatamente el Cali pierde un jugador importante en el sector defensivo. Le queda la alternativa de Martín Zapata, abandonando la mitad del campo y controlando el fútbol en el fondo. Este es un relato, el de Jairo Moncada, en RCN Televisión. Y va a cobrar el equipo Atlético Nacional, Esteban. Con 10 hombres el Cali. Se va Carlos Álvarez, allá confundido, un tanto con su cabeza agachada. Actuó mal, un momento de desespero y le da para que se vaya al camerino. Se va con la tristeza reflejada en su rostro, Carlos Álvarez. Mientras tanto, regresamos. Ahí está Carlos Gutiérrez y Alexis García para cobrar la barrera del equipo Deportivo Cali. Vamos a ver qué dice Miguel Calero. Que pasa hacia la derecha. Arranca Gutiérrez, viene el remate de Gutiérrez, se la cambiaron la trayectoria, la pelota se va perdiendo a la raya final para tiro de esquina, que favorece al conjunto Atlético Nacional. Va a cobrar el Chonto Herrera, va regresando Víctor Aristizábal al terreno de juego. El Chonto Herrera va a cobrar, vamos a la repetición, alcanzamos a observar cuando iba Miguel Calero hacia un costado y la pelota iba por el otro.
Va a cobrar Luis Fernando el Chonto Herrera. Ingresó Víctor Aristizábal. Cobra Luis Fernando el Chonto Herrera. Está buscando. Remata Neider Volantes. Llegó Juan Pablo. Salió Miguel Calero. La pelota la rechaza con golpe de cabeza Andrés Estrada. Señala el árbitro que ha finalizado la primera parte y nos vamos al noticiero. De inmediato presentamos toda la información nacional e internacional de actualidad en el noticiero QAP. Inicia con 10 hombres por la expulsión de Carlos Álvarez. El equipo Atlético Nacional completo. Y que ha entrado Manuel Valencia en reemplazo de Víctor Bonilla. El relevo de un volante por un zaguero central. El balón de profundidad está recortando. El Guigo, la pelota le va cayendo para Manolo Valencia. Manolo para Martín Zapata. Martín Zapata levantaba la pierna, está señalando. Infracción el juez central. La falta que favorece al equipo Deportivo Cali. Va a entregar Miguel Calero, va a tocarla, puede tocarla Miguel Calero. Está abierto hacia un costado y Darío Restrepo. La pelota la va recogiendo Miguel Calero, va a cobrar Miguel. Tiene Millonario 9 puntos, Cali 9 puntos. 6 puntos tiene Atlético Nacional y 4 puntos tiene América. América queda al margen de la disputa por título y subtítulo en el fútbol colombiano. Ahí fuera de lugar, le marcaron fuera de lugar los que de lunes a viernes no están sentados viendo Guajira. Guajira, cada día más intensa. Se va a cobrar el fuera de lugar que le señalaron al Guigo Mafla. Va a tocar René Higuita. Grito de Cali, 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 Cali en la tribuna. Pelota levantada, salta Manolo Valencia. No encontró nada, salta el Chaca Palacio, golpe de cabeza. Rechaza, cae para Martín. Está señalando infracción roja. Echaron al jugador Juan Pablo Ángel. Echaron a Juan Pablo Ángel. Falta, 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 jugos Tutti Frutti. La falta de Juan Pablo Ángel, delantero para Roja. Yo falta, sin embargo, aquí está la jugada. Saltó a cabecear Juan Pablo Ángel. Para mí no hay falta que merezca expulsión. Me parece que es un choque fortuito, accidental entre los dos jugadores. Van por la pelota, obsérvese bien. Van por la pelota, viene arriba el jugador. Uno levanta o se alza o se levanta generalmente con las manos protegiendo el cuerpo. Hay un choque entre los dos jugadores y de inmediato la expulsión de Juan Pablo Ángel de Atlético Nacional. Paneso, el árbitro central del partido, tomó la decisión de excluir del juego a Juan Pablo. Con 10 queda Nacional, con 10 queda el Deportivo Cali, Jairo. Y se reinician las acciones, la brega, la lucha. Va devolviéndose el Chaca Palacio, acompaña a Manolo Valencia, va cayendo el balón para Miguel Calero. Recoge Miguel Calero, va a sacar Miguel Calero, salió del área de los 16.50, transmite RCN Televisión. El fútbol colombiano aumenta en emoción y crece en alegría con Leona, fútbol de verdad. Pareja, pareja con el balón, Iván Darío Restrepo. Está yendo hacia el fondo, mete un centro, rasante, la va recortando Santander Ospina, media vuelta, rechazó el Moreno, busca Manolo Valencia, duerme, recoge el balón, saca al hombre que venía a marcarlo, que era Neider Morantes, levanta el centro, no puede correr el jugador Walter Escobar, la pelota le cayó a René Higuita. Está calentando Hamilton Ricard en el conjunto Deportivo Cali, un delantero que podría ingresar en sustitución de Walter Escobar, a quien han referenciado muy bien marcado los zagueros de Atlético Nacional en el partido. Permite RCN Televisión desde Cali. Milagro en el horno, la multiplicación de los panes y de los pesos. Con harina de trigo, haz de oros, rinde, 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 rinde que da gusto. Balón arriba, a territorio del equipo Atlético Nacional. Walter Escobar salió fuerte, Iván Ramiro Córdoba, falta sobre Walter Escobar, falta, 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 jugos Tutti Frutti. Se me antoja, me parece que se le está yendo de las manos a Fernando Paneso esto. Me parece lo mismo Jairo, se está precipitando, está perdiendo el control del partido. Se recupera Walter Escobar, es una falta que va a cobrar el Deportivo Cali ya a distancia. Es una falta que siempre genera peligro. Creo que no es tanto para Guigo Mafla por la distancia considerable entre el sitio donde van a colocar la pelota y el lugar donde se encuentra Higuita. Se arma la barrera lentamente de Atlético Nacional, el árbitro pierde segundos en el manejo del juego. Insiste Víctor Mafla.
Se coloca frente a la pelota Corrigo, no es Víctor, es el Kiko Mafla, el jugador del conjunto Deportivo Cali. Va a cobrar, tuvo que salir Juan José Peláez con los escudos. Atrás está el Chaca Palacios, el Kiko Mafla atento, un hombre del Cali adelantado, Martín Zapata. Se va un poco más atrás, debe ir más atrás también la barrera. Se acomoda Fernando Parenzo, el Kiko Mafla y está también el Chaca Palacio. Podría ser el Chaca con violencia la pelota o el Kiko con colocación. Allá va el Kiko, lo colocó arriba, muy bien René Guita, mira el remate desde atrás. Iván Darío Restrepo, la pelota se fue desviada a la raya final. Bien la presagió René Guita, bien se acomodó. Fue sobre el ángulo, la recuperó, pero se le escapó de las manos Iván Darío Restrepo, desperdicio oportunidad. Y se molestó con sus compañeros de defensa. Por cuanto no jugaron a la chique, no manejaron el rebote, lo dejaron solitario y libre de marca. Apareció Iván Darío Restrepo para intentar con cobro de izquierda, con ejecución de izquierda, el superar a Higuita sin conseguirlo porque no le dio la dirección a la pelota. Obsérvese que Higuita va a controlar el balón. El balón regresa. Nadie responde, se solidariza con Higuita. Restrepo, jugador de Cúcuta, le pega al final mal a la pelota. Higuita gana segunditos, recupera la serenidad para Nacional. No está lesionado de gravedad. El partido paralizado mientras atienden al destacado arquero colombiano. Esta es una transmisión de RCN Televisión desde Cali. Yo Dora, protección a toda hora. Yo Dora. Va cobrando el equipo Atlético Nacional, saca de portería mejor. La pelota va levantada. Hay un rechazo, la pelota le cayó para Alberto Pérez, definitivamente envía. Está saliendo Iván Ramiro Córdoba, rasante va el rechazo, le va cayendo para Gutiérrez, Gutiérrez para Neider Morante, Morante pone a rodar largo hacia Gutiérrez, sale el Chaca Palacios, gana el balón, se va sobre el costado, en oriente, está metiendo el centro, peina el balón, desde abajo Oscar Pareja, salió del medio, rechazó de nuevo, el jugador Iván Ramiro Córdoba le envió a la raya lateral, transmite RCN Televisión. Oiga, ¿usted ya compró su lotería de Bogotá? Son 1,000 millones de pesos al mayor y juega mañana jueves. Balón hacia Manolo Valencia. Arranca Manolo, se va Manolo. Con la marca del Chonto Herrera. Sale el Chonto, rechaza el Chonto Herrera, envía a la raya lateral. Es saque de costado, es saque de banda. Jugada la que le está haciendo Úrsula Sonia en la Guajira, no se la pierda porque Guajira es cada día más intensa. Va a sacar Iván Darío Restrepo, va sacando Restrepo Iván Darío, la pelota le viene cayendo buscando desde atrás Walter Escobar, la pelota la anticipa, la quita, viene el Chicho Serna, disputa el balón, marca Restrepo, sale desde atrás Pareja, la pelota la toca el Chicho Serna, se perdió a la raya lateral, hay nuevo saque de banda, lo va a hacer Iván Darío Restrepo, va sacando Restrepo, la pelota va levantada con golpe de cabeza, rechaza Alexis, la pelota para Jomer sin Zapata, la pelota para Neider Morante. Morante se va, acompañado de José Fernando Santa, que es el que pica, decide aplicar el freno. Neider Morante va devolviendo el balón, la va entregando para Iván Ramiro Córdoba, Córdoba se va sobre el costado, muy presionado por el Guido Mafla, se le acabó la cancha, se perdió a la raya lateral, saca de banda a favor del equipo Deportivo Cali. Ahora es falta y de nuevo favorece al equipo Deportivo Cali. Andrés Estrada, la pelota va hacia atrás, Martín Zapata, llega, rechaza con golpe de cabeza, llegó por el medio el jugador Neider Morante, va a disputar Martín Zapata, está señalando infracción el juez central de la contienda, transmite RCN Televisión. Oiga, ¿usted ya compró su lotería de Bogotá? Son 1,000 millones de pesos al mayor y juega mañana jueves. Verde el grito en la tribuna, verde. Desde atrás Gutiérrez levantó el centro, la dejó para Alexis García. Chicho Serna levanta. La pelota va para Walter Escobar, que rechaza de golpe de cabeza. El Chon Terrera retrocediendo la gana. La pone en el piso. Va Walter Escobar, señala algo, se le acabó la cancha. Al Chon Terrera la pelota se perdió a la raya lateral. Esteban Jaramillo. El jugador de menos Nacional lo tiene en ataque. Deja solitario a Víctor Hugo Aristizábal frente a la marca de Valencia. El jugador de menos, el Deportivo Cali, lo tiene ahora en el ataque. Sin embargo, gana algunos metros, avanza Kiko Mafla y acompaña en la acción ofensiva a Walter Escobar. Ahí centro de Iván Darío Restrepo. Salió René Higuita. Se quedó con el balón y René Higuita va a sacar René. Va mirando en el fondo. Va Neider Morantes.
La pidió el Chicho Serna, no lo ha observado todavía René Higuita. Ahora sí lo hace, ya lo miró. Allá va buscando el balón hacia el costado. Primero Luis Fernando, el Chonto Herrera. Recoge el Chonto Herrera, Chonto Herrera entregando para Alexis García. Alexis García de puntazo. Va Víctor Aristizábal. La marca es de Manolo Valencia. Pareja se equivoca. Desde atrás Iván Darío Restrepa trata de corregir. La pelota la gana el Chontico Herrera. Abre para el Chicho Serna. Chicho Serna hacia atrás. Santander Ospina levanta el balón. La pelota va con Manolo Valencia. Golpe de cabeza de Manolo Valencia. Sale por el medio Alexis García. Logra controlar Víctor Aristizábal. La esconde muy bien. Sigue escondiéndola. Sigue llevando. Va a la marca desde atrás Manolo Valencia. Está llegando, recogiendo el balón Alexis García. Cambia para Carlos Gutiérrez. Toca Carlos Gutiérrez con volante. Oh, que se va Santa sobre el costado izquierdo. Va recogiendo José Fernando Santa. Pica por el medio el jugador Neider Volantes. Arriba Víctor Aristizábal. Está llegando para controlar el jugador Iván Darío Restrepo. Falta de parte de Víctor Aristizábal. Ha señalado el juez central de la contienda. Va a cobrar Miguel Calero. La cuenta. Muchachos, yo pago. Claro, mijo, pagamos nosotros. Tranquilo, yo pago. ¡Yo pago! Desde que salieron las tarjetas de crédito Colmena, Mastercard, Fútbol Club. ¡Yo pago! ¡Yo pago! Todos quieren pagar la cuenta, porque ellos saben que Colmena destina un porcentaje de sus compras para su equipo favorito. Colmena, hacemos más por su familia. Va a ingresar en Atlético Nacional a Flecha Gómez, Nato. Neto contra atacante. Y abandona el campo el juvenil Neider Morantes, quien tuvo un muy buen desempeño en los primeros minutos del partido. El técnico va a arrancar con él desde la mitad con Víctor Aristizábal y va a mantener en punta a la Flecha Gómez en lo que resta del partido en Cali Jaime. Le doy el marcador, Esteban, y a los amigos televidentes. Marcador por Ibalda. Sigue Cali 1, Nacional 1, aquí en la ciudad de Cali. La pelota para Carlos Gutiérrez. Cambia Víctor Aristizábal. Va dejando, entregando balón a Neider Morantes hacia el costado. La pelota la recoge el Chontico Herrera. Se la lleva el Chonto Herrera. Mete el centro el Chonto Herrera. Golpe de cabeza de rechazo de Manolo Valencia. La pelota buscaba el Chaca Palacio. Está pasando de largo. Se perdió a la raya final. Saque de portería. Lo va a hacer desde atrás Miguel Calero. La inigualable combinación del otro mundo. Incursionan alternativamente en ofensiva los dos laterales de Atlético Nacional, José Fernando Santa y Luis Fernando El Chonto Herrera. Golpe de cabeza del Chontico precisamente. Golpe de cabeza de Iván Darío Restrepo. Buen partido lleva hasta el momento Iván Darío Restrepo. Golpe de cabeza de Walter Escobar. Hay un rechazo oportuno de parte de Córdoba. La pelota le cayó para Alberto Pérez. Alberto Pérez rasante. Andrés Estrada con el balón. Saca la marca de la flecha. Abre sobre el costado para Iván Darío Restrepo. Restrepo, este va creciendo. Este crece. El jugador que crece con la jugada de arroz brillante. El jugador del equipo deportivo Cali. La pelota va en rechazo. Hay golpe de cabeza de la flecha. La flecha hacia atrás. Manolo Valencia recoge, recupera. Iván Darío Restrepo se le escapó de su dominio. La pelota se perdió a la raya lateral. Transmite RCN Televisión. Gaseosas Link, Conga y Soda Whiz no subieron su precio pensando en ti. Golpe de cabeza. De nuevo el rechazo de Manolo Valencia. Saque de banda. Favorece al equipo Atlético Nacional. Ataca el equipo deportivo Cali. La pelota la va ganando, sin embargo, en un rechazo oportuno de Santander Ospina. La pelota la dejó para Santa. Santa para Víctor Aristizábal. Hacia atrás esférica para Alexis García. Abre por el medio, recoge el Chicho. Chicho con el balón, la juega el Chicho. Chicho mete un centro. Víctor Aristizábal, fuera de lugar. Fuera de lugar los que de lunes a viernes no están sentados viendo Guajira. Guajira cada día más intensa. Miguel Calero para efectuar el cobro. Desde el sitio donde se ocurrió la falta. La pelota va levantada. Golpe de cabeza. Buscaba por el medio Santander Ospina. La pelota le cayó para el equipo deportivo Cali. Buen pase. La pelota viene para Walter Escobar. Buscando también en el medio el jugador, el Guigo Mapla. Recoge el Guigo. Guigo con el balón. La marca de Carlos Gutiérrez. Le sacó el balón Carlos Gutiérrez. La dejó para Santander Ospina. Saca con Carlos Gutiérrez. Recoge Alexis Alexis García. Cae a la marca. Andrés Estrada. Marca infracción. Alexis García no le gusta. Y es falta. 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 Jugos Tutti Frutti. Recuperando Santa.
José Fernando, la flecha está expectante. Arriba Víctor Aristizábal. Tiene que recoger y devolverse. Mano le pedía al jugador Oscar Pareja. Sin embargo, se continúa la acción. La pelota va para Martín. Martín para Pareja. Pareja con el balón. Deja para Alberto Pérez. Alberto Pérez levanta el centro. El Guigo Mafa va en procura del balón. Recoge el Guigo. Media vuelta al cuerpo. Centro. Walter Escobar buscaba golpe de cabeza del Chonto Herrera. Saca el balón del área. Taquito de José Fernando Santa. Iván Ramiro Córdoba rechaza definitivamente. El despeje le viene cayendo para el Chaca Palacio. Levantó el Chaca Palacio. Detiene, controla con el pecho. Va cambiando hacia Andrés Estrada. Anticipa Gutiérrez. Quita el balón. Sale Manolo Valencia. Rechaza oportunamente la pelota. La gana Santander Ospina. Cambia para Alexis García. Alexis García. Chonto Herrera. Chonto Herrera. Gutiérrez ahora juega con Víctor Aristizábal. Otra vez hacia atrás. Para que tome el Chontico. El Chontico para el Chicho Serna. Chicho Serna de profundidad. Pelota que viene recogiendo. En el medio José Fernando Santa. Cambia para que tome Carlos Gutiérrez. Gutiérrez con el balón. Para Alexis. Alexis. Gutiérrez. Gutiérrez con el balón. Exactamente le doy el tiempo de juego. Tiempo de juego de Café Sello Rojo. 15 minutos, un taco que va en procura la flecha. Ha rechazado primero Restrepo, le cayó para Pareja. Puede ir el Cali por esa zona, por ese trayecto. Allá está el Guigo. El Guigo la deja pasar. El público prácticamente se levanta de su butaco. Pase de profundidad. Walter Escobar va recogiendo. Walter Escobar tiene al frente al jugador Santander Ospina. Insiste todavía Walter Escobar. Le cerraron, le achicaron la distancia. Se le fue el balón, la pelota se perdió a la raya final. Saque de portería, lo hará René. Halls, el placer de la frescura. Hay un cambio y usted no se cambie porque todos la persiguen, todos quieren tenerla. Al fin y al cabo son hombres. Vea Hombres el sábado 10 de la noche, Canal A. Esteban. Cambio en el Deportivo Cali, se va Walter Escobar, entra Hamilton Ricard. Va a haber un cambio, el cambio Kenzo Jeans. Otra alternativa estudia el Deportivo Cali para el futuro en el partido, el uruguayo Quagliata. En este momento se produce el relevo, un jugador que ha chocado sin técnica, con mucha fuerza, frente a los seguros zagueros de Atlético Nacional. Maneja discreción a lo ancho de la cancha la pelota Atlético Nacional para acometer el partido, controlando todos los espacios disponibles que con 10 hombres en el rival y en su propio cuadro tiene el onceno verde de Antioquia. Es más atropellado el Cali cuando tiene la pelota en procura del área enemiga. Es el relato de Jairo Moncada, el que escuchan ustedes a través de RCN Televisión. Hay falta, Esteban, han señalado infracción, cobró desde atrás. Rápidamente Manolo Valencia, metieron un centro que va a buscar con golpe de cabeza el Guido Mafla. Hamilton Ricard por la mitad, se va devolviendo el Chicho Serna, la pelota la ganó Hamilton Ricard, puede ser su primera gran jugada del partido, se la va llevando Hamilton Ricard, se va devolviendo, encontró en el camino a Carlos Gutiérrez, lo vino a presionar José Fernando Santa, la pelota se perdió a la raya lateral. Nada en la naturaleza iguala su fuerza salvaje. Come on. Su furia incontrolable. Los productores de Jurassic Park y el director de Máxima Velocidad los llevan cara a cara con Twister. Va a cobrar falta el equipo Deportivo Cali, lo va a hacer el Guigo Mafla. Atención, que llega Martín, llega también Pareja, llega Manolo Valencia, desde atrás Hamilton Ricard. Ojo con golpe de cabeza. Deportivo Cali. Gol de Hamilton Ricard. Primero fue el cabezazo de Andrés Estrada que buscaba el arco. Hamilton Ricard le acabó de empujar. Observen ustedes, amigos televidentes, amigos de RCN, el cabezazo de Andrés Estrada y el cabezazo en combinación con Hamilton Ricard y la anotación verde y blanco para que se enloquezca la ciudad de Cali. El comentario de Esteban Jaramillo. Reclamaba Higuita fuera de lugar y no existió. Jugada de laboratorio que justifica a la postre el ingreso de Hamilton Ricard. Esta es la repetición de la jugada. Andrés Estrada quien cabecea y en el camino Ricard encuentra la trayectoria de la pelota para darle destino hacia el fondo de las piolas y poner al Cali
2-1 en el partido. Con este resultado, el Cali es primero en el grupo, pero todavía no es campeón, habida cuenta de lo que ofrecen en la pizarra Millonarios y América en la capital colombiana. Lo que sí le tengo son los dos equipos que irán a Copa Libertadores de América, Esteban. Hasta el momento, Deportivo Cali y el equipo de los Millonarios. Sí, señor, Atlético Nacional queda con 5 puntos, con 4 está el América, Millonarios tiene 9 y 11 el Deportivo Cali, el líder. Le doy el marcador, Puni Malta. Deportivo Cali 2, Atlético Nacional 1. Pega el Chicho Serna. Llega Hamilton Ricard y protesta. Amarilla para Mauricio el Chicho Serna. Amarilla para Chicho Serna. Hamilton Ricard, un tanto descompuesto, llegan sus compañeros. No pueden incurrir en el error de que sea expulsado Hamilton Ricard. Ha perdido el control del partido Fernando Paneso. Agresiones mutuas de parte y parte. Primero del Chicho, luego de Ricard, posteriormente de Aristizábal, y el partido entra a un terreno de absoluta normalidad. Entre tanto, hacemos una pausa comercial en RCN Televisión. Si estas imágenes pasan por su retrovisor, es porque usted tiene un Toyota. Toyota, nada les pasa. Vamos a observar la repetición de la jugada cuando llega el Chicho Serna. Golpea en la barbilla a Hamilton Ricard. Y esto falta. Saca de casillas precisamente a Hamilton Ricard. Es falta, el criterio del árbitro indica que es para amarilla. Amarilla le muestra de la repetición de la jugada. Van a forcejear la pelota. Choque entre uno y otro. La fricción es premeditada. El árbitro muestra la amarilla. Otra pausa comercial. El partido muy intenso aquí en la ciudad de Cali. Horizonte, primer lugar en rentabilidad acumulada de pensiones para sus afiliados. 39.35% efectivo anual en el periodo del 1 de julio del 95 a marzo 31 del 96. Horizonte. Va a cobrar la falta el Guigo Mapla. Arranca el Guigo, ya sonó el silbato de Fernando Paneso. Va dando saltitos Martín Zapata, es el que va llegando por el medio. Golpe de cabeza de rechazo proveniente del jugador el Chontico Herrera. El rechazo se viene devolviendo poco a poco el Guigo Mapla. La pelota se perdió a la raya lateral. Ha señalado infracción amarilla para Andrés Estrada. Partido caliente en Cali. ¡Gol! Es la celebración del gol, el alma de la Copa Mustang. Alegría con sabor a triunfo. La Copa Mustang te da lo que más te gusta. El fútbol que va más allá. Fútbol profesional colombiano. Vívelo en el estadio. Gózalo en televisión. Copa Mustang. La jugada de todos. Partido dramático. Lucha nacional. El Cali crecido. Y el jugador que crece. Que crece, que crece con la jugada de Arroz Brillante, Esteban. Hamilton Ricard, quien ha marcado un itinerario distinto, el de la victoria temporal frente a Atlético Nacional del Deportivo Cali. Saque de banda a favor de Nacional. Golpe de cabeza de Víctor Aristizábal. No tiene problema Miguel Calero. Recoge. La gente se burla. Aprovecha Miguel Calero para rebotar el balón. Y transmisión de RCN Televisión. Esta historia comienza cuando la bella vence a la bestia. Pobre bestia poderosa que reinaba en esta tierra, perdió toda su fama, pues la mujer es más que fiera. Mujer bella, mujer azaleña. Empuja el equipo Deportivo Cali. Ha cambiado su imagen. Puede cambiar el equipo Atlético Nacional. Va a haber un cambio. El cambio. Kenzo Jeans. La pelota va para Hamilton Ricard. La gente en la tribuna pide de todo. Pide penalti, pide de todo. Está muy emocionada, Esteban. Muy ansiosa. La pelota va
a poder del equipo Atlético Nacional. Víctor Aristizábal. Aristizábal con el balón. Tiene Alexis García. Lo deja que juegue. Que se lleve el balón definitivamente. Hay un hombre del Cali que está golpeado. La pelota va en la mitad para que tome el Chonto Herrera. Es pareja. La pelota va a poder del jugador. Alexis García la perdió. La va ganando por el medio Martín Zapata. Va rasante al piso, muy seguro José Fernando Santa. Gana, se apodera del balón. La pide la flecha. Ala el balón rápidamente. Va cambiando, sin embargo, de trayectoria. De la izquierda hacia la derecha. Va recogiendo el balón el Chonto Herrera. La juega el Chonto Herrera. Detiene las acciones el juez central de la contienda. Ya son 9 los equipos con garra del fútbol profesional colombiano patrocinados por Leona. Ahí está pareja, René Higuita. Partido caliente, la tribuna levantada. Es transmisión de RCN Televisión, amigos. De Estados Unidos, Tampico. Cascadas exquisitas de inigualable sabor. Naranja, mandarina y limón. Puras olas de placer, Tampico. Frescas, deliciosas, nutritivas. Que ya disfruta todo el mundo. Tampico Citrus Punch. Tampico, la inigualable combinación del otro mundo. Abandonó el campo Oscar Parejes, atendido por el médico del Cali. Se dispone ahora a retornar. El Cali tiene 9 jugadores dentro del terreno de juego. Continúa calentando el uruguayo Quagliata. Sufre en el exterior del banco el técnico Fernando El Pecoso Castro, quien purgando sanción de Di Mayor no puede ingresar al terreno de juego. Insisten en que debe ser relevado Oscar Pareja del Deportivo Cali. Lo indica con movimiento de brazos el médico del cuadro verde y blanco, Jairo. Atención, Víctor Aristizábal, el Chicho. Rebate del Chicho, buscaba la flecha, no logró detenerla. Sale desde atrás Restrepo, la pelota la rechaza el jugador Iván Darío Restrepo. Atención que recupera el equipo Atlético Nacional. Luego levantando el centro, Miguel Calero salió. El rechazo es oportuno de Miguel Calero. Logra recuperar el balón Víctor Aristizábal. Entrega para que tome el Chontico Herrero. Una pinta del Chonto, golpe de cabeza del Chicho Serna. Se equivocó y salió el Chaca Palacios. Y rechaza definitivamente del equipo del Deportivo Cali. Hay balón para que recupere el equipo Deportivo Cali por intermedio del Guigo. Guigo con el balón, Hamilton Ricard se va deslizando. El Chicho Serna se llama y envía la raya atrás. Prueba Papiondas de Jack Snacks y entra en la onda de hoy. Papiondas de Jack Snacks es tu onda. Calero está en el piso. El partido se suspende. Gana el Deportivo Cali Atlético Nacional. Reclaman el que recupere el tiempo perdido los jugadores del cuadro verde de Antioquia. Calero tiene auxiliares del Deportivo Cali en este momento a su servicio. Ha batallado y ha peleado todo el partido. Rabiosamente lo ha confrontado el Chicho Serna de Atlético Nacional. Águila apoya y patrocina el fútbol aficionado y profesional en Colombia. Águila es la pasión y alegría del fútbol colombiano. Mientras es atendido Miguel Calero, se prepara Quagliata y se va del terreno de juego el jugador Oscar Pareja. Yo Dora. Vamos a ver qué dice el juez central todavía, Paneso. Algo dialoga Víctor Aristizábal. Observemos la jugada en la cual queda golpeado Miguel Calero. Es el choque de Calero con Víctor Hugo Aristizábal, el atacante, el jugador que en punta tiene el Atlético Nacional en compañía de la Flecha Gómez. Hacemos una pausa comercial mientras Aristizábal acompaña al árbitro y a quienes atienden a Calero, el golero del Deportivo Cali. Partido suspendido en la Sultana. Maduremos la idea de trabajar por un futuro mejor. Para vivir, madura el fruto de su trabajo. Esteban, recordemos cómo está el campeonato en este momento. Minuto 28 y cuando está suspendido el compromiso en la ciudad de Cali. Y cuando resta al margen de la jornada de hoy, Jairo,
El clásico del domingo entre un América eliminado y un Cali al borde del título. Y el partido en Medellín entre Atlético Nacional y el conjunto de los millonarios. De nuevo la jugada en la cual chocan Víctor Aguaristizábal y el arquero calero del elenco verde y blanco, que motiva la lesión del cuadro caleño. Quería decir que en primer lugar está el Cali con 11 puntos. En segundo lugar, Millonarios con 9 puntos. Luego aparecen Atlético Nacional con 5 y el América con 4. Prepara un cambio más entre Jimmy Arango en Nacional. Informa RCN Televisión. Yo lo quiero 1.6 con vidrios eléctricos. Full. Alerón. Aire acondicionado. Y llantas anchas. Ahora el Renault 9 es Personalité. Escoja desde el motor hasta la tapicería. A un precio muy fácil de manejar. Renault 9 Personalité. ¿Cómo dijo que lo quería? Jimmy Arango, número 18. Se ha marcado la salida de Luis Fernando El Chonto Herrera con el número 4. Todavía no se ha recuperado Miguel Calero. La gente en la tribuna desbordante de alegría. Volvemos al terreno de juego. Miguel Calero ya recuperado. Al lado está Andrés Estrada. El que tiene el balón es el Guigo Mapla. Primer plano para René Higuita. Fiesta en la tribuna, que tendrá que prolongarse hasta el próximo domingo, cuando enfrente al equipo América, un América eliminado, como lo señalaba Esteban. Millonarios todavía con una ligera posibilidad de título, y en caso de que el equipo Deportivo Cali perdiera, el cambio del Jimmy Arango por el Chontico Herrera. Se va el Chonto, se va el Chonto, ingresa al Jimmy. Ahí está la salida precisamente del Chontico Herrera, y el Kiko Mapla a reiniciar las acciones. Faltan 15 minutos. 15 minutos, Viniltex de Pintuco. Atención, juega Zapata, arriba, Andrés Estrada remató. Gol, 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 gol. Tiene con el pecho, se acomoda, estupenda jugada. Viene el remate certero para que ustedes lo vivan directamente en estas imágenes de repetición de RCN Televisión. Centro certero, detiene con el pecho, la acomoda sus piernas derechas y el remate rasante abajo para que no llegue Higuita. Y el balón a la red, llegó el 3-1, Esteban Caravillo. La bajó con el pecho, le pegó con la derecha, la acomodó al rincón e Higuita llegó tarde. Participaron el Kiko, Ricard sin la pelota, Martín Zapata en el servicio desde la derecha y el jugador Andrés Estrada, convertido ahora en figura porque participó también en el gol anterior, entrega la ruta victoriosa al Deportivo Cali 3-1 frente a Atlético Nacional, Jairo. Enloqueció el Pascual Guerrero. Verde por todos lados. Protesta la gente del Atlético Nacional. Aprovecho para entregarle el marcador. Marcador, Pony Malta. Cali 3, Nacional 1. Se desvanecen las aspiraciones del equipo Atlético Nacional. Crece como espuma las posibilidades para el equipo Deportivo Cali, con una fanaticada que está gritando en la tribuna: campeón Cali, campeón. Transmite RCN Televisión. Uno, dos, uno, dos. Lo, 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 lo. Desodorante Rexona, 24 horas máxima protección. Hamilton Ricard en la individual, es peligroso. Santander Ospina, falta señalado el juez central, ha cobrado René Higuita. Falta, 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 jugos Tutti Frutti. Golpearon a la flecha, se va a cobrar la infracción, favorece al equipo Atlético Nacional. Le doy el tiempo, el tiempo de juego. Tiempo de juego de Café Sello Rojo.
Vamos hacia el minuto 34. Salió la flecha, golpeó a Miguel Calero, protesta la gente del equipo Deportivo Cali. Y aquí está, en la jugada, Miguel Calero golpeado. Transmisión de RCN Televisión desde Cali. ¿Sabe por qué en Colombia todos cortan con la cegueta Nicholson Bimetal hoy? Porque corta, y corta, y corta, rápido y suavecito. Pruébela y verá. ¡Es Nicholson! El público de Cali, observen ustedes la repetición de la jugada en la cual Calero va por la pelota, va a atacar ese balón, la flecha Gómez, chocan uno y otro, Calero va al piso y se suspende el juego. El público de Cali a esta altura es preso de su ansiedad. Todavía no puede iniciar la procesión de gloria, porque depende de los resultados del próximo domingo de Millonarios, que gana hoy 2-0 frente al América y que tiene que jugar el domingo frente al cuadro verde de Antioquia, y el Cali que será local o visitante, da lo mismo, frente al América en el clásico regional. Halls, el placer de la frescura. El jugador que crece con la jugada de arroz brillante, Esteban. Andrés Estrada, el Gamo, el jugador del Deportivo Cali, hombre vistoso y fundamental en marca, equivocado en la entrega en la primera mitad, recuperado en el complemento, a tal punto de que ha participado activamente en los dos goles, los últimos que ponen ganador categórico al Deportivo Cali frente al Atlético Nacional. Ahí va el Guigo, Guigo con el balón, pegado a la raya el Guigo, marca Carlos Gutiérrez, rechaza Carlos Gutiérrez, se va perdiendo a la raya lateral, saque de banda a favor de Nacional. Buen mano de Hamilton Ricard. Oportuno en esta oportunidad el juez central Fernando Paneso. Ha señalado muy a tiempo la jugada. La pelota le viene cayendo a Víctor Aristizábal. Empujón de Víctor Aristizábal. Se para el Chaca y persigue a Víctor Aristizábal. Bola por la mitad. Martín Zapata anticipando, rechazando. Le cayó para el Guigo. Puede ir el Guigo. Va Mauricio el Chicho Serna a la marca. Empuja al Guigo. Marca Mauricio el Chicho Serna. Limpiamente ha quitado el balón. Está desprendiéndose de Guigo Mapla. Entregando para René Higuita. Va a sacar desde atrás René Higuita. La mandarina y limón. Frescas, deliciosas, nutritivas, con picos y los Bosch. La inigualable combinación del otro mundo. Buen pase el de todos los que de lunes a viernes están pasando al canal A para ver Guajira, que cada día está más intensa, más buena Guajira. La pelota va a poder del jugador Alexis García con el balón, va retrocediendo, va dejando para que tome desde atrás José Fernando Santa, va entregando hacia el costado, la pelota para Gutiérrez, Gutiérrez con el balón, la pide Santa, la pide también en la mitad, el jugador, el Jimmy Arango de profundidad, Alexis García hace el giro, está metido en el área, pase corto, está rechazando a medias, el Chaca Palacio salió desde atrás, el jugador Iván Darío Restrepo y envía a la raya lateral, saque de banda favorece al equipo Atlético Nacional. Ahí va Santa, no quiere perder un instante, entrega para Alexis García, vuelve a chocar, ahora lo hace Andrés Estrada, el jugador Oscar Pareja le envía a la raya lateral. Fútbol colombiano aumenta en emoción y crece en alegría con Leona, fútbol de verdad. Por fin se tranquilizó la gente, se sentó ahora sí, muy juiciosos a observar el partido. La pelota va hacia atrás Alexis García. Va dejando el balón para Iván Ramiro Córdoba. Entrega por la mitad. Este es Carlos Gutiérrez. Gutiérrez con el balón. La juega Carlos Gutiérrez de profundidad. Hay rechazo. Se va retrocediendo Manolo Valencia. Le pega el jugador Manolo Valencia. Un poco atrás. Dejando para Martín Zapata. La pelota va. Atención, el gol en Bogotá. De Marcio Cruz. 3-0 gana Millonarios. La toma en repeticiones. Nos muestra cómo Córdoba el vencido por el jugador de Millonarios después del manejo del jugador brasilero frente al rebote que el balón hace en el pecho de Córdoba. Cruz, el autor del tercer tanto, John Mario Ramírez el primero, el segundo para Millonarios a través del jugador Bonel Mosquera y el tercero para Marcio Cruz. 3-0 en Bogotá, 3-1 en Cali.
Oiga, ¿usted ya compró su lotería de Bogotá? Son 1,000,000,000 de pesos al mayor y juega mañana jueves. ¡Solo 3,000 pesos! Desde 1986 el Cali no estaba en su primer gran logro hasta el momento. La Copa Libertadores de América. La Copa Libertadores de América. Desde 1986 y desde 1974 no es campeón. Falta jugos. Tutti frutti. Va a cobrar la falta el equipo Atlético Nacional. Atención que es peligrosa. Transmite RCN Televisión. La vivienda Mastercard le sirve para todo. Va a cobrar. ¿Quién lo hace? ¿La flecha? Debe pegarle la flecha y pegarle fuerte, muy fuerte. Quiero dar un destacado, un sobresaliente para el inmenso Chicho Serna, que ha tenido Nacional en el partido de hoy en Cali. Me chifla del público. A ver si se contagia. Allá va la flecha. El remate de la flecha le pegó en el Guigo Mafla, que entre otras cosas no estaba en la distancia. La pelota va sobre un costado. Viene a recuperarla. Se perdió a la raya final. Es tiro de esquina. Favorece al equipo Atlético Nacional. Tiro de esquina. Helados, Nimo. Atención. Buena jugada. Sale desde atrás Miguel Calero. Oportuno para el rechazo, la pelota salió por el medio, se viene devolviendo, Alexis García va entregando para la flecha por la mitad del Jimmy Arango, recogió el Jimmy Arango, perdió el dominio del balón, recogió la flecha, se lo desacomodaron, rechazó el conjunto Deportivo Cali, tiempo de juego en Cali. Tiempo de juego de Café Sello Rojo. Vamos hacia el minuto 41 y hay una nueva falta que favorece al conjunto Deportivo Cali. Nadie entrega tantos premios como la clave segura de Servientrega. Reclama tu clave segura por cada envío de contado que hagas en cualquier centro de recepción Servientrega. Nadie entrega tanto a los colombianos como Servientrega. Servientrega es entrega segura. Los cambios, el cambio, Kenzo Jean Esteban. El cambio que en el partido tuvo el Cali cuando Ricard entró. Sí, señor. Ese es el gran cambio. Va el equipo Atlético Nacional a la carga. Se va también Esteban Jaramillo a la parte baja a buscar reacciones del equipo Deportivo Cali. La pelota va a poder del jugador Andrés Astrada. Está señalando falta amarilla para la roja sacó. Falta y roja para el Jimmy Arango. Roja para el Jimmy Arango. Falta jugos Tutti Frutti. Águila apoya y patrocina el fútbol aficionado y profesional en Colombia. Águila es la pasión y alegría del fútbol colombiano. Los exasperó a todos Hamilton Ricard. Miren cómo llega en ese momento Alexis García. Desde atrás viene el Jimmy Arango. Busca al jugador, no iba a la trayectoria del balón. Y Roja se va. El jugador del equipo Atlético Nacional. Efficient elimina el mal olor y mantiene los pies frescos. Un pie Efficient es un pie feliz. Va el Jimmy mirando a la tribuna. El Guigo Mafla está diciendo que tranquilo, que lo aplauda. Guigo, nada de objeto, nada de lanzamiento, nada de improperio. Simplemente un aplauso para el jugador que se va. En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Debería estar en Davivienda. En Davivienda nos preocupamos porque su dinero esté mejor. Hay saque lateral. Lo hace Iván Darío Restrepo. Está dejando para el Guigo Mafla, el líder indiscutible de este equipo Deportivo Cali. Hay rechazo, se perdió la raya lateral. ¡Leo, Leoa! ¡Leona!
Ya son 9 los equipos con garra del fútbol profesional colombiano patrocinados por Leona. Hay balón levantado, se pedía fuera de lugar. No, hombre, no estaba en fuera de lugar. Fuera de lugar están los que de lunes a viernes no están sentados viendo Guajira. Guajira cada día más intensa. Bola de profundidad. Espérica que va a recoger la flecha, la cambió por la mitad, hay rechazo, el pórtico está vacío, sale con desespero desde atrás, desde el medio, alcanzó a salir Andrés Estrada, rechazó la pelota, la envió a la raya lateral. Es saque de costado, lo hace el equipo verde y blanco de Antioquia. La pelota viene para Iván Ramiro Córdoba, levantó el centro, está deteniendo con el pecho Víctor Aristizábal, llegó desde atrás Carlos Gutiérrez, la pelota la levantó desde el medio el jugador Manolo Valencia, salió sin embargo para Chicho Serna, Chicho Serna de profundidad, la pelota la va buscando en la trayectoria, salió, pedía falta Víctor Aristizábal, la recogió Miguel Calero, se llevó el balón Miguel Calero. El Guigo Mapla le dice a todo el mundo que tranquilo. Pareja le dice que despeje la zona. Miguel Calero se agacha, recoge y envía con la mano derecha el balón para que recoja el Guigo Mapla. Guigo Mapla hacia el medio. La pelota viene a recuperarla. Manolo Valencia le está cambiando con Pareja. ¡Ole! En el estadio Pascual Guerrero. Pelota para Hamilton Ricard. El Guigo Mapla con el balón la tocó. Se perdió a la raya lateral. Es saque de costado. La pelota viene cayendo para Mauricio el Chicho Serna. Viene para Iván Ramiro Córdoba. Iván Ramiro Córdoba hacia un costado. Miramos el reloj de RCN. Van 45 minutos con 17. La pelota va en el medio para Andrés Estrada. Andrés Estrada suavemente para Oscar Pareja. Pareja para el Guido Mapla. La gente en la tribuna empieza a levantarse y a corear el grito de campeón Cali, campeón. Bola de profundidad. Ole también. Va la pelota para el Guido Mapla. Guido Mapla con el balón. Trata de venir Mauricio el Chicho Serna. Rechaza el Chicho Serna. La envía a la raya lateral. Saque de costado. Lo va a hacer Carlos Gutiérrez por el equipo Atlético Nacional. Saca Gutiérrez, entrega para Alexis. Alexis García con el balón, dejó para Gutiérrez. Gutiérrez por el medio, va para José Fernando Santa. Va mirando en qué posición está el jugador, el Chicho Serna. Se le entregaron. Hamilton Ricard pasa por el lado apenas. La pelota viene a jugarla sobre el costado. Viene para la flecha. La flecha presiona en territorio del equipo Deportivo Cali. Ha cambiado de la izquierda a la derecha para Carlos Gutiérrez. Carlos Gutiérrez recoge, levanta la mirada. Busca en la posición a Víctor Aristizábal. Corre Víctor Aristizábal, que de paso empuja a Iván Darío Restrepo. Se devuelve un poco el jugador Víctor Aristizábal. Mira por el medio, tira el centro, equivocado. Salió Manolo Valencia, rechazó. Hay un taco del Guido Mapla. Ricard persigue el balón. Está también Iván Ramiro Córdoba. Hamilton Ricard lo deja en el camino. Corre también Iván Ramiro Córdoba. Muy bien el juvenil antioqueño, está recuperando el balón. Sale Hamilton Ricard herido en el amor propio y entra a destruir el balón. Lo envió sobre la raya lateral. Saque de costado. Partido dramático en el final. 46 minutos con 36, va a sacar Iván Ramiro, está entregando para Carlos Gutiérrez. Gutiérrez con el balón, Gutiérrez para Alexis García. Alexis García con el balón, levantó la mirada, encontró en el camino a José Fernando Santa, logra penetrar por entre dos hombres del equipo Deportivo Cali. Vuelve a tocar suavemente para Alexis García, mira hacia el costado por la izquierda, está recogiendo el balón Mauricio el Chicho Serna. Atención que termina en Bogotá, 3-0, 3 para Millonario, 0 para el equipo América. Pelota para Víctor Aristizábal, se ha señalado fuera de lugar, fuera de lugar. Los que de lunes a viernes no están sentados viendo Guajira. Guajira cada día más intensa. Guajira, no se la pierda, está buenísima. Viene desde atrás el Chaca Palacios, levanta la mano. Está, es el jugador Manolo Valencia. Manolo Valencia sacando. La pelota va levantada. Levanta la mano también Fernando Parenzo. Se va a acabar el partido. La pelota viene con golpe de cabeza. Enviado de Andrés Estrada. La pelota la recoge Carlos Gutiérrez. Gutiérrez dice vamos desesperadamente. Ahora pica por el medio. Está el Chicho Serna y está también la flecha Gómez. No llegó la flecha. Primero llegó Alberto Pérez para el rechazo. La pelota para Hamilton Ricard. Hizo el giro. Se fue trastabillante. Entra recuperando Santander Ospina para el conjunto Atlético Nacional. Juega por el medio. Minuto 47. Vamos hacia el minuto 48 ahora, amigos. Transmite RCN Televisión desde el estadio Pascual Guerrero. Alexis García abre y entrega para la flecha. La flecha mira en el piso, está buscando a Carlos Gutiérrez. Se lleva el pito a la boca Fernando Parenzo. La pelota la recoge Fernando Santa. Santa por el medio la va dejando para que tome Santander Ospina. Mira el reloj, el árbitro de la contienda le dice que juegue. Santander Ospina pisando, pretende incursionar por entre dos hombres. Cierra Pareja, va recortando Martín Zapata. Aparece también desde el medio el jugador Andrés Estrada, la pelota la rechaza, se pierde a la raya lateral. El saque de costado, saque de banda, favorece al equipo Deportivo Cali. Pide el balón, terminó el partido.
Terminó el cotaco en el Estadio Pascual Guerrero. Terminó el partido. Intercambio de camisetas. El Chicho Serna se retira también. El jugador, el Guigo Mapla. Gran partido del Guigo Mapla. Muchas gracias a nombre de RCN Televisión, de Esteban Jaramillo Osorio y este servidor, Jairo Moncada. Hasta el próximo domingo con esta tabla. Cali 11 puntos, Millonarios con posibilidades, lo que no le permite coronarse definitivamente al equipo deportivo Cali. Nacional con 5 puntos y América con 4. Dos clasificados, Copa Libertadores de América. Cali y Millonarios. Muchas gracias. Hasta la próxima.